están jugando? Eso se ve divertido, pero ¿cuál será la aventura de hoy? ¿O qué problema resolveremos juntos? Bueno, es agradable tener tiempo para jugar. ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Cocodrilo va demasiado rápido! ¡Debe estar en problemas! ¡Sabía que iban a ayudar! ¡Ahora lo detendremos! ¡No fue suficiente! ¡Esto lo hará! O tal vez no. Cocodrilo no suele ser así. Tal vez algo debe estar molestándolo. Se detendrá si podemos averiguar el por qué. Creo que la vaquita morada tiene una idea. ¡Una catapulta! ¿Para qué es eso? ¡Dios! Estoy tan feliz de que estés a salvo. Y mira, resolviste el problema. El cocodrilo tenía un bloque en sus dientes. ¡Qué bueno que todos trabajaron juntos para ayudar a un amigo! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Oh, oh! ¡Pasa la pelota al loro! ¿Loro? Cachorrito no quiere quedarse quieto. ¿Qué podemos hacer? Creo que la comida no mantendrá ocupado a Cachorrito. ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Una casita para Cachorrito! ¡Tal vez pueda tomar una siesta! Parece que aún no quiere dormir. Tal vez solo quiere divertirse tanto como ustedes. ¿Pueden construir algo para que él también se divierta? ¿Un hidrante gigante? Es igual al que le gusta a Cachorrito, pero más grande. ¡Sí! ¡Está funcionando! Ahora él se divierte y ustedes también. ¡Oh, no! ¡Vaquita está atrapada arriba del granero! Pollito quiere ayudar a Vaquita, pero ¿cómo llegará hasta arriba? ¡No te rindas! ¡Tal vez haya otra manera! ¡Mira! ¡Creo que el camión bombero te puede ayudar! ¡Esto es difícil! Hay que pensar. ¿Qué tal si usas algo que te ayude a volar? ¡Oh! ¿El molino te dio una idea? ¿Qué estás construyendo? Parece una rueda de
la fortuna? No, espera, es una bicicleta. ¡Es un avión! ¡Excelente! ¡Ahora sí podrás volar! Capitán Pollito, tenemos permiso para despegar. ¡Lo lograste! ¡Eso fue increíble! ¡Regresamos a salvo! ¡Diviértanse! ¡Sí! Changuito de la selva, ¿quieres tocar música con tus amigos? No creo que puedan escucharte. Ellos están muy, muy lejos de aquí. Tus amigos te ayudarán a llegar con ellos. Oigan, tal vez el tren musical ABC pueda ayudar a Changuito de la Selva a llegar con sus amigos. ¡Chu-chu! ¡Todos a bordo! ¡Próxima parada, fiesta musical! ¡Oh, no! ¡Tren musical ABC no tiene lugar para que se sienten! Necesitan buscar la manera para poder subirse. ¡Buen trabajo! Eso servirá para que Tren Musical ABC pueda llevarlos con tus amigos y puedan tocar música juntos. ¡Llegaste, Changuito de la Selva! ¡Y todo gracias a tus amigos! ¡Me encanta esa canción! ¡Buenos días, ballenita! ¿Estás emocionada por ir a la escuela? ¡Mira! ¡Aquí viene el autobús! ¡Siguiente parada! ¡Más amigos! ¿Están todos listos? ¡Sigamos! ¿Estás seguro que todos entrarán? ¡Oh, no! ¡No hay suficiente espacio dentro del autobús! ¿Qué haremos para tener más espacio? ¿Un autobús con dos pisos, uno arriba y uno abajo? ¡Me encanta! ¡Ahora todos pueden viajar juntos! ¡Todos llegaron a la escuela! Para los amigos. ¡Diviértanse en la escuela! Amigos perrito y gatito, están listos para bajar por esa resbaladilla. ¡Parece muy divertido! ¿Estás emocionado, perrito? ¡Hurra! ¿Qué hay de ti, gatito? No estés nervioso. Creo que eres muy valiente. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Uy!
Perrito, sí que estás en un lugar muy alto. ¿Oh? ¿Oh? ¡Oh, no! ¡La escalera se cayó! ¡Y Perrito está atrapado! ¡Rápido, gatito! ¡Perrito necesita tu ayuda! Me pregunto qué está construyendo Gatito. Me estoy mareando solo de verlo. Ten cuidado, por favor. Eso luce muy aterrador. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! No puedo creer que construiste esos zancos tan altos. ¡Eres muy valiente! ¿Y ahora qué? ¡Qué gran idea! Cualquier aventura es más divertida cuando estás con tus amigos. ¡Eso se ve muy divertido! ¿Lo harán otra vez? ¡Claro que lo repetirán! ¡De eso no hay duda! A ustedes dos les encanta bajar por la resbaladilla. ¡Oh, no! A veces cometemos errores. Y está bien, pero siempre debemos pedir una disculpa. Disculpa aceptada. Eso es muy gentil de tu parte, Pulpo. Pero ahora, ¿cómo vas a volver a tu torre? ¡Pensemos! ¿Qué podría usar Tiburón y Tortuguita para levantar a Pulpo? ¡Un submarino! ¡Qué buena idea! ¡Vamos, submarino! ¡Lo lograste! Está bien cometer errores, pero siempre debes disculparte y buscar cómo solucionarlos. Tiburón, Tortuguita, ¿quieren bajar otra vez por la resbaladilla? Solo intenten no chocar esta vez. ¡Wow! ¡Una resbaladilla! ¡Se ve súper divertida! ¿Qué estás esperando? ¿No quieres bajar por esa resbaladilla? ¡La escalera se ha ido! ¡Ya sé! ¡Tal vez podamos construir una! ¡Muy bien hecho, Picablocks! ¡Ya no tienen que esperar más tiempo! ¡Todo está listo! ¡Ahora pueden llegar a la resbaladilla! ¡Oh, no! ¡Cuidado! No solo faltaban las escaleras, también una parte de la resbaladilla. ¡No te preocupes! ¡Sé que también puedes arreglar esto! ¡Ten cuidado! Parece que el primer arreglo no funcionó. Parece que tampoco ha funcionado de ese lado. ¡Oh! ¡Panda tiene una idea! Bien pensado, Panda. Pudiste arreglar la resbaladilla desde la base. ¡Lo hiciste muy bien! Siempre hay más de una manera de resolver un problema. ¡Qué mejor que la diversión sea la solución! ¡Wow! ¡Esas son muchas algas!
No puedo ver qué hay debajo de ellas. Tal vez puedan ayudar a limpiar todo esto. Pulpo también está ayudando. Pero aún hay más algas. ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vaya! ¡Hay demasiadas algas! Me agrada que se diviertan mientras limpian, pero si no se dan prisa, no quedará mucho tiempo para jugar. ¡Ustedes son un gran equipo! ¡Sé que ambos pensarán en algo! ¡Parece que ya tienen un plan! ¡Es una plataforma! ¿Qué es lo que harán con ella? ¡Ahora pueden cargar aún más algas! ¡Buen trabajo! Parece que ya terminaron con todas las algas. Es hora de ver si la plataforma funciona. ¡Funciona! ¡Miren! ¡Una resbaladilla! ¡Lo lograron! Y gracias a su increíble trabajo en equipo, aún tienen tiempo para jugar. ¡Yay! ¡Diviértanse! ¡Ahí está la camioneta de Safari! ¡Y el corredor 86! ¡Y también el auto policía! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se voltearon! Están bien, pero están de cabeza. ¿Podrían ayudar a la camioneta de Safari y al corredor 86? Eso no funcionó. Pero no se rindan. ¡Sigan intentando! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Eso tampoco funcionó! ¡Parece que Mapache tiene una idea! ¡Genial! ¡Un sube y baja! ¡Esa es una gran idea! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Ayudaron a sus amigos cuando estaban en problemas! ¡Ahora pueden jugar todos juntos! ¡Rum, rum! ¡Wow! ¡Eso es mucho lodo! Cuando acaben de jugar, van a necesitar darse un baño. ¿Cómo van a cruzar el lodo sin ensuciarse? ¡Oh, oh! ¡Esto será un gran desastre! ¡Oh, no! ¡Pobre del camión Rig! ¡Qué lindo que quieres ayudar a limpiar, carrito! Pero hay demasiado lodo en el camión Rig. Creo que necesitarás ayuda. ¡Oh! ¡El carrito tiene una idea! ¡Es un
autolavado? ¡Oh! ¡Sí lo es! ¡Buen trabajo! El camión Rig está limpio de nuevo. Pero ustedes dos todavía tienen que cruzar el lodo. ¡Qué gran idea! ¡Adiós, camión Rig! ¡Adiós, carrito! ¡Nos vemos pronto! ¡Guau! ¡Hay muchos autos el día de hoy! Vaquita Morada les muestra los autos hacia dónde ir. ¡Se ve que estás haciendo un excelente trabajo! ¡Wow! ¡Miren todos los bloques que lleva camión de carga! ¡Oh! ¡Camión de carga y mapache necesitan trabajar en las calles! Vaquita Morada, ¿les podrías decir a todos los autos que se desvíen? Vaquita Morada está teniendo problemas ayudando a que los autos rodeen a los bloques. ¡Debe haber otra manera! ¡Sí! ¡Ese fue un buen intento! ¡Pero no pueden detenerlos para siempre! ¡Construyeron una torre para que los autos puedan verte mejor! ¡Excelente trabajo! Esa es una buena forma de divertirse y mantenerlos a salvo. Son muy lindos al invitar a Cocodrilo a jugar con ustedes. Entre más amigos, mejor. ¡Ups! Cocodrilo aplastó la pelota por accidente. ¿Por qué no le dan otra oportunidad? ¡No te rindas, Cocodrilo! ¡Tú puedes hacerlo! Creo que a Cocodrilo le cuesta trabajo atrapar la pelota. Tal vez puedan hacer algo para ayudarlo. ¡Oh, ya veo! ¡Ahora son tan altos como Cocodrilo! ¡Funcionó! ¡Hurra! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Creo que necesitan construir algo más fuerte. ¡Vaya! ¿Un robot gigante de bloques? ¡Eso es bastante increíble! ¿Por qué no intentan jugar juntos ahora? ¡Funciona! ¡Buen trabajo, robot gigante de bloques! Siempre es mucho más divertido cuando todos pueden jugar. Me pregunto, ¿qué habrá detrás de la puerta azul? ¡Tal vez sea algo sorprendente! Tenemos que averiguar qué hay detrás de la puerta. Pero, ¿cómo llegarán hasta allá? ¡Guau! Están construyendo muchas cosas. ¿Para qué es todo eso? ¡Oh, guau! ¡Es una pista de obstáculos! ¿Van a correr hasta la cima? ¡Eso se ve muy divertido! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Tengan cuidado!
¡Oh, oh! Hagan lo que hagan, no miren abajo. ¡No vean abajo! ¡No vean abajo! ¡No vean abajo! ¡Uf! ¡Sabía que lo lograrían! Tal vez necesitan trabajar en equipo. ¡Lo lograron! Ahora podremos saber qué es lo que hay detrás de la puerta azul. ¡No puedo creerlo! ¿Es otro pollito? ¡Es la mejor sorpresa de todas! ¡Encontrar otro amigo! ¿Qué fue ese sonido? ¡Oh! ¡Fue la pancita del tigre retumbando! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡También al elefante le retumba la pancita! ¡Todas las pancitas lo hacen! Bueno, cuando mi pancita retumba, eso significa una cosa. ¡Es hora del almuerzo! ¡Guau! ¡Seguro les encantan las bananas! ¡Oh, no! ¡La lonchera del tigre está vacía! No trajo su almuerzo. El tigre también tiene hambre. ¿Puedes ayudarlo a encontrar algo de comer? ¿Compartir? ¡Buena idea! Pero ahora el elefante no tiene almuerzo. ¡Oh, no! ¡No perdamos la cabeza! No hay suficientes bananas para todos. Pensemos, ¿dónde podemos encontrar más bananas? ¡Bien hecho! ¡Encontraron más bananas! Pero, ¿cómo van a bajarlas? ¡Una escalera! ¡Eso debe funcionar! ¡El almuerzo se disfruta más en compañía de tus amigos!